never do it when it comes to roses, buddy. A word to the wise, don't miss your chances to show what romance is. She's not one of the guys. Just when you thought you had her figured out, I suggest you check your facts to the fairer sex. Loves the whole ball of wax. Shadows and phases, romantic rages, compared to a girl the moon pales. Love can be tragic, love can be magic. A single kiss tips the scales. Take hold of her hand and she'll melt like a candle. Feel how her pulse reacts. It's to the fairer sex. Love the whole ball of wax. Bienvenidos a otra edición de este nuevo programa Un Café con Rafael. En este caso, esta noche, vamos a conocer la vida de otro amigo. La verdad que tengo amigos que me ha tocado conocer su vida por la amistad que tengo con ellos, y descubro en esa interacción que tienen vidas riquísimas y que sería una lástima no compartirla con ustedes, la audiencia, para que conozcan un poco de dónde venimos, cuál es la historia de nuestras vidas, las cosas que nosotros tenemos que forman parte de lo que somos, ¿no? Esta noche vamos a conocer a un amigo, se llama Miguel Ángel Pujol. Nació el 25 de mayo del año 41, tiene 78 jóvenes años, porque es muy activo. Él es pastor y jardinero. Y si le pregunté su pasión y me dijo, el servicio. Qué definición. Miguel Ángel, buenas noches. Gracias por venir. Buenas, Rafael. Gracias por darme este privilegio de estar en tu programa. Bueno, la verdad. También te felicito porque unos pocos meses atrás no estabas como para un trabajo de esta naturaleza, así que celebro verte como estás y en lo tuyo. Yo tengo que agradecer a Dios, pastor, tengo que agradecer mucho a Dios, porque Dios siempre se encargó de bendecirme con una vida. No me puedo quejar, soy un hombre feliz, soy un hombre pleno, me siento muchas veces bendecido, muchas más veces de las que me merezco tal vez. Y bueno, en este caso lo que me pasó fue un aviso para recapacitar, y vos lo sabés porque hemos charlado mucho con vos, así que mejor que nadie tal vez conocés. Cuando te digo que parte de mi pasión es el servicio, varias oraciones a tu favor hemos hecho con mis amigos, con mi familia, porque es una manera de servir que algunos tenemos, y es un gran privilegio, porque es parte de la expresión del amor. Lo que pidieres al Señor creyendo, dice en la Biblia, lo recibiréis. Así que verte a vos, yo no me jacto ni me llevo la gloria diciendo estás aquí porque yo oré por vos. Pero ese es el privilegio que algunas personas tenemos, orando los unos por los otros. Y la enseñanza que nos da Jesús acerca de la oración es maravillosa. No quiero ganar mucho tiempo en esto. Porque no sé qué tienes en mente con este programa, pero es muy interesante que los cristianos pongamos la mira en el tiempo que usó Jesús orando, y muy pocas veces él habló sin mencionar la importancia de la comunión que los seres humanos podemos tener con Dios. Yo no me canso de ilustrar
con los celulares que todo el mundo tiene hoy, sí, que apretamos media docena de números y estamos hablando con cualquier lugar del mundo. Si eso nosotros lo podemos realizar con la limitación que tenemos los seres humanos, ¿cómo es que Dios desde siempre no ha podido tener esa comunicación con nosotros? Maravilloso, privilegio grande. Vos sabés que una vez, esto es una anécdota, una señora, Rocío Figuerero, que si está mirando le mando un saludo enorme, me dio una lección con respecto al tema de la oración. Porque se juntaban a orar un grupo de amigas, de la que participaba en ese momento mi señora Nancy. Y entonces yo un día, esos días que no son por ahí muy buenos, tuve así como una reacción como diciendo, ¿por qué en vez de rezar no hacen cosas por la gente? Entonces me llamó ella y me dijo, nosotros oramos. Hay otros grupos que son los que hacen las cosas por la gente. Nosotros oramos. Y ahí aprendí la importancia de la oración. Incluso hay un trabajo hecho en una terapia intensiva, creo que de Gran Bretaña, Inglaterra, donde a 10 enfermos oraban y 10 no. Y los 10 que oraban se mejoraron siempre de alguna manera. Entonces es muy importante lo que estás diciendo de la oración. Pero vamos a ir al principio un poquito para conocer un poco de tu vida, Miguel Ángel. Tus padres, ¿de dónde naciste? Sabes que hasta ahora no conocí a mis padres. ¿No conociste? Evidentemente ya no los voy a conocer, sí. Estaba terminando la secundaria y quise estudiar para ser farmacéutico. Sí. Me impresionó una farmacia en mi pueblo que era la casa más linda que yo conocía, donde habían vidrios, cristales, espejos. Así que me quedé copado con eso. Y cuando me preguntaban qué vas a hacer después de terminar la secundaria, yo decía, yo quiero ser farmacéutico. Entonces me piden una partida de nacimiento. ¿Para estudiar? Para inscribirme. Exacto. A la facultad. Y entonces el colegio nos ayudaban, porque yo estudié en Saladas, nací en Saladas, provincia de Corrientes. Entonces la directora y un equipo allí de profesores nos ayudaban, porque éramos de pocos recursos para inscribirnos en la facultad. Así que me piden una partida de nacimiento. Y después de un par de meses me cerraron la puerta del colegio porque no podía ingresar si no presentaba esa partida de nacimiento, porque estaba demorando los trámites de todos los que querían estudiar en Corrientes porque yo no presentaba mi partida de nacimiento. Cada vez que yo iba al registro civil no estaba anotado. Así que finalmente me dijeron, no vuelva porque acá no estás anotado. Así que bueno, un día aparece un hermano mío y le digo, mirá, no me dan una partida de nacimiento porque dicen que no estoy anotado. No, ¿cómo que no? Fuimos juntos al registro civil y cuando el jefe del registro civil le dice, este muchacho no está anotado, él se da vuelta, me mira y me dice, y vos no estás anotado porque vos no sos mi hermano, papá no es tu papá, mamá no es tu mamá, y vos sos hijo de un hermano mío a quien lo mataron y tu mamá se fue de casa y nunca más supimos de ella. Yo tenía 17 años y sin anestesia una mañana. ¿Así? Sí, así. ¿Así te a los 17 años? Ahí me enteré que no tenía padres y bueno, de alguna forma huérfano de papá y a mamá nunca la vi jamás. ¿Tenía unos padres del amor? Mis abuelos paternos, pero imagínate, yo te digo que tengo 78 años, andá para atrás, 78 sí. años atrás, gente que nació en el campo, se crió en el campo, que sí, mi abuelo tuvo esa actitud inolvidable de pagar mis pensiones. Yo viví 11 años en pensiones, recorrí todas las pensiones del pueblo y él pagaba, pero nunca tuvo un hogar, nunca tuvo una familia y las cosas de la vida. Hoy tengo una familia numerosa como vos. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar porque
El otro día hablábamos con Irene y ella me decía que Dios hace las cosas más abundantemente que a veces de lo que nosotros queremos. Y no tuviste familia tal vez hasta esa edad, pero después formaste una hermosa familia que vamos a hablar ahora. Bueno, ¿cuántos hermanos tenía o vos creías que no, tenía? No, nunca, porque papá murió a los 23 años cuando salió del servicio militar. No sé si se casó, se juntó, pero allí llegó el primer hijo después que él salió. Y yo cuando tenía 3 meses, la historia es que a papá lo mataron. ¿Estudiaste? ¿Finalmente hiciste la secundaria en Saladas? Terminé la secundaria en Saladas y esas cosas. Me fui a Buenos Aires en busca de un seminario. Yo vengo de una familia no religiosa, no había iglesia de ninguna índole en esa colonia llamada Tatacuá. Sí, conozco Tatacuá, estaba ahí cerca. Abuelos paternos nunca me hablaron de iglesia alguna, de manera que yo tuve un shock a los 17 años con esa novedad. Y la misericordia de Dios hizo que yo no sea un rebelde, no me sintiera deprimido. Busqué en Dios, me refugié en Dios. Y no me conformé con decir, bueno, dije, entonces voy en busca de algo más. Yo quiero conocer a ese Dios en quien está mi confianza y que me sostiene. Terminé en un seminario. Es decir, mi farmacia pasó a un seminario. Y estuve allí interno, pupilo, varios años hasta que me gradué. Y salí desde entonces en el ministerio pastoral, trabajé en la provincia de Buenos Aires en 2 etapas. Pero siempre mi corazón estuvo hacia Corrientes. Así es que las 2 o 3 veces que, no digo que me trasladaron, pero que me pareció que tenía una misión que cumplir en otros lugares, lo hice, pero siempre era pensando volver, en Corrientes. Volver a Corrientes. Sí. Vamos a hablar de tu amor, cómo la conociste, con la que formaste esta hermosa familia, que si bien vos no tuviste, hoy podés brindarle a tus hijos. ¿Y si la tenés? Fíjate que en ese seminario, es un seminario evangélico, protestante, como dicen entonces, estudiantes mixtos. Que eso, ese seminario está hoy en la cresta, te diré, que hombres claro. Y mujeres todo mezclado y todo igual. Es decir. Una compañera, cuando llegaron las vacaciones del segundo año del seminario, del tercero, me dice, ¿no te gustaría venir de vacaciones en este verano a Córdoba? Hablé con mis padres y te invitan por 15 días a Córdoba. Pero dice, mi novio vive en Capilla del Monte, ellos vivían en la capital, mi novio vive en Capilla del Monte y a él le gustaría que te quedes con él unos días. Así que fui, conocí Córdoba y conocí a Margarita en ese viaje. ¿No era Margarita la que te invitó? No. Era una compañera. Una hermana de Margarita. Una hermana de Margarita. Pero nunca me dijo que ella tenía una hermana, ni pienso que no estaba interesada en que yo conozca a su hermana. Sí. Me fui pensando justamente en un descanso, conocer Córdoba, en absoluto. Te diría que mi mente estaba en otra cosa. Yo estaba buscando una formación, no te diría eclesiástica, pero quería tener un poquitito más de certeza de lo que escogí para el resto de mi vida. Por eso vos me decís aquello, yo te digo, escogí una vida de servicio. Y de lo poco que me conoces, ya sabés que estoy hasta las manos. Ya vamos a hablar de eso. La conocés a Margarita. Sí. ¿Y cómo la conquistaste o cómo te conquistó ella? Yo creo que fui conquistado. ¿Ah, sí? Que es generalmente como ocurre. Ella no va a escuchar este programa. Es como ocurre. Después le mandamos una copia. Mirá, a los que nos tocó este ministerio, este apostolado de trabajar en la iglesia, de estar en el púlpito, de servicio, una de las cosas que nuestros líderes han enfatizado muchísimo ha sido en la mirada puesta en esa compañera idónea que uno quisiera elegir para el resto de su vida. Sí. Así que cuando fui conociendo a esta chica, para mí ella tenía
quizás ella, para ella yo no tenía todas las condiciones, pero ella para mí naturalmente que sí. Jamás en ese tiempo pasó por mi mente, porque no era Luis Palau lo que fue con el pasar de los años. Sí, cuando nos pusimos en novio con Margarita, Luis era un empleado de un banco en Argentina, como cientos de empleados de banco, ¿no? Pero a poco tiempo, bueno, él viajó y bueno, llegó a lo que es actualmente. Para la gente que no sabe, Luis Palau es el cuñado de Miguel Ángel, hermano de Margarita, y es un pastor que hace poco se exhibió una película de su vida en el cine Cinema Center. Y es un pastor que le siguen miles de personas donde va en el mundo. Miles de personas en el mundo, seguramente deben ser millones, lo siguen a Luis Palau, a quien Miguel Ángel se refiere. ¿Te casás a qué edad, Miguel? ¿Sabes que dicen de Luis Palau que es el hombre que habla español a quien más personas han escuchado en el mundo? Es decir, una cosa curiosísima. Es argentino, nació en Ingeniero Maswis y hizo su carrera en Córdoba. ¿A qué edad nos casamos? ¿A qué edad te casaste? 63 años. ¿A los 63 recién te casaste? Cumpliendo 22 años. Sí. No, perdón. En el año 63. En el año cuando 63. Cuando tenías 22 vos. 22 años. ¿Y ella? 21. 21. Sí. ¿Se vienen? ¿Cuándo para Corrientes? Al poco tiempo. Yo estaba pastoreando en Zárate, que fue mi primera iglesia. Y ya de casados, entonces volví hacia mi tierra, ¿no? Y nos instalamos aquí en la zona de Saladas, Tatacuá, trabajando en muchas colonias por allí. Entonces me invitaron aquí a la capital. En mi periodo de pastor acá se fundó el Templo Filadelfia, que está acá por Avenida Ferré. Sí. Estuve allí algún tiempo, pero desde hace muchos años mi inclinación más fue hacia un ministerio no pastoral de púlpito, sino en el servicio, siempre volcado hacia lo social. ¿De trabajo? Trabajo toda la vida. Propuse no ser un pastor sostenido por la iglesia. Podés tener la opción, digamos. Sí, y como lo que la iglesia me podía dar, yo lo podía ganar sin abandonar mis tareas eclesiásticas, y así viví hasta el día de hoy. Te casaste con Margarita. ¿Cuántos hijos, Miguel Ángel? Tenemos ahora 7. ¿7 hijos? 7 hijos, 24 nietos y 4 bisnietos. ¿Qué te parece? Una cosecha fenomenal. Pero de todos los hermanos que no llegaron antes. De toda la familia que no tuviste antes, la tenés ahora. Sí, sí. Hace poco miraba tu Facebook y vi que vinieron tus hijos a visitarte, uno que vive en Estados Unidos. Hacía 7 años que no se juntaban los 7. Y vi la foto de todos los hermanos, sí, sí, juntos, y la verdad que es una postal maravillosa. Quédate conmigo, nos vamos a ir al primer corte del programa. Cuando venimos, vamos a conocer más de la vida de este amigo, el pastor Miguel Ángel Pujol. Ya venimos. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscribite y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla.
Es difícil invertir en tiempo de crisis, pero encontramos el camino. Generamos obras de infraestructura sanitaria, construyendo hospitales y centros de salud en toda la provincia. Juntos podemos hacer más. Chaco, Gobierno del Pueblo. Continuamos en nuestro programa. Hoy nuestro invitado, el pastor Miguel Ángel Pujol. Recién en el corte hablábamos de no tuviste mamá y papá, no tuviste quien te controle que hagas las tareas, que salgas ordenado, que salgas disciplinado, que te bañes, no tuviste quien te dé una caricia o un chirlo a veces necesario. Y sin embargo, llegaste hasta acá, nos contabas de la pensión que estaba frente a la canchita de fútbol y que llegabas y te ibas a jugar al fútbol. Y tengo una anécdota y una experiencia extraordinaria. El abuelo paterno que se ocupaba de pagar esas pensiones me pregunta en uno de... Él venía cada 6 meses, cada 5 meses al pueblo y pagaba eso, hacía sus trámites y se volvía al campo. Y le dije, abuelo, me estoy quedando sin pantalones. Entonces me dice, mirá, yo soy amigo de Jacobo, de una tienda que estaba allí en una de las calles. Y me dice, vamos por allá. Así que fuimos, después de él se levantó de la siesta, fuimos hasta la pensión, hasta la tienda. Y este judío le dice, Kirse, se llamaba mi abuelo Kirse, le dice, Kirse, ¿qué andas haciendo? No me digas que este es tu muchacho, ¿por qué no le decís que venga acá? Yo le puedo proveer lo que él necesite. Y le dice, sí, justo, y se está necesitando un pantalón. Y entonces Jacob le dice, mirá, yo te voy a vender 3 pantalones por el precio de 2 para este chico. Así que me lleva adentro, busca ahí entre los estantes y saca un pantalón gris color ratón, que era un jardinero, esos que tenían una pechera, sí, y sí, dos tiritas. Se llamaban pantalón jardinero. Pantalón corto, sí, se llamaba jardinero. De ahí es que yo salí jardinero. Y me da 3 iguales. 3 iguales, claro, se le dio 2, 3 por el precio de 2, pero los 3 eran iguales. Así que yo venía de la escuela, me cambiaba el pantalón que había llevado a la escuela, me ponía uno que ya lo había usado el día anterior jugando al fútbol, pero era igual que el que me lo había sacado. Y muchas veces los compañeros y los amigos, después del segundo partido, que podría ser las 5 de la tarde, por allí el segundo, alguien me invitaba a tomar un vaso de leche en sus casas. Así que yo le decía, bueno, esperá, me voy a pegar un bañito y me cambio. Ponía uno. ¿El otro pantalón? El otro. Pero para mis compañeros... Siempre era el mismo. Yo... Más o menos un año viví esa anécdota y esa experiencia. Te imaginas, yo tenía como 8 o 9 años. ¡Ay, increíble! ¿Cómo se te ocurre? Porque acá viene la parte tal vez más lo que acabamos de enterarnos de él es riquísimo, pero tal vez usted que está mirando del otro lado no conoce el trabajo que él viene realizando. ¿Cómo nace este tema de los hogares primero? ¿Cómo se te da la idea de construir un hogar para la gente que está en tránsito por una persona enferma en Corrientes? Yo tengo el privilegio desde los 17 años a leer las Sagradas Escrituras y comienzo asistiendo a la iglesia a esa edad. Las Sagradas Escrituras... ¿Cómo la llamás vos? El Manual del Fabricante. El Manual del Fabricante. Toca todos los temas habidos y por haber. Y de lo que me conoces sabes que yo no soy una persona religiosa. No soy un pragmático, yo soy un práctico. Yo no llevo un crucifijo, no ando con rosarios. Para mí Jesús es un ser que llegó al mundo con una consigna de amor y de servicio. Yo lo veo a Jesús en eso y eso es lo que trato de ser. Porque una de las cosas que Jesús dice es ser imitadores de mí como hijos amados. Si yo me considero un hijo de Dios, yo tengo que imitarlo.
Y entonces el servicio está allí por donde te moves. Por ejemplo, te digo una ilustración. Venía acá al programa y entra una llamada en mi teléfono. Yo tengo, como tenés vos, un inalámbrico, manos libres. Y una señora me dice: tengo un trabajo, Pujol, ¿le puede interesar a un chico que usted conozca? Tengo un trabajo de 2 horas y media por día, le puedo pagar 6,000 pesos de lunes a sábado. Y me explica todo eso. Así que cuando ella termina, yo llamo al primero que llamo, un chico de Venezuela que se aloja en uno de los hogares, preguntándole: ¿te puede interesar algo así? Me dice, llorando, dice: no puedo imaginar que esto sea así, dice, porque hoy estaba totalmente indeciso, ¿sigo estudiando o busco un trabajo? Porque estoy en el límite de mis ingresos. Digo, qué extraordinario, qué extraordinario. Ahora, cosas así están a nuestro alcance todos los días. Yo no tengo que ser un magnate de bolsillos llenos para ayudar. El servicio lo podemos realizar, pero de mil maneras. Sí. Y hay muchísimas posibilidades. Yo, hablando con Margarita, con mi esposa, decidí en el 93, venir al Hospital Vidal todos los domingos a la mañana. Sí. Con el compromiso de que a las 10 de la mañana yo estaría en casa para desayunar con mi familia, que los chicos los domingos se levantaban más tarde. Y no sé si a los 2 o 3 veces que visitaba a los enfermos, trayendo a veces alguna galletita, viniendo con un termo, con café, me di cuenta que los acompañantes de los enfermos no estaban bien, que los enfermos estaban bien, que había una cama, había un colchón, estaban con su suero puesto, un baño ahí al alcance de ellos, una bandejita con un desayuno, el acompañante cero. Y no podían usar los baños, no había colchones para ellos, ni siquiera lugar dentro del predio, sino afuera del hospital. Así que salí un día con un nudo acá en la garganta diciendo: algo debo hacer por esta gente. Y no fue fácil que mi señora y mis hijos más grandes entendieran y asimilaran aquella, porque en casa no sobraba. No había abundancia como para decir: vamos a destinar esto para lo otro. Y por mucho tiempo, cuando yo hablaba de que para la casa de mi hermano, que fue la primer casa, necesitaba una cocina, se miraba la cocina de casa diciendo: y mirá, vos estás buscando una cocina para el hogar y la nuestra cómo está. Sin embargo, siempre tuve el acompañamiento de mi familia, de algunos amigos que me decían: mirá, con excepción de un médico amiguísimo, el doctor Abel Acosta, que falleció, él estaba a cargo de terapia intensiva en el Hospital Vidal, y él me decía: no hagas esto, mira, te vas a llenar de muchos dolores de cabeza por esto, por lo otro. Finalmente le torcí, y fue el hombre que estuvo guiando la inauguración de la primer casa, que fue la casa de mi hermano. La casa de mi hermano, que está por la calle Tucumán. Sí. ¿A qué altura está? 1330. 1330. ¿Hace cuántos años que está eso? 20 años. 20 años. Sí. 20 años que se abrió oficialmente, porque los papeles se hicieron para esa fecha, pero yo comencé a trabajar ahí desde el 93 y se inauguró en el 2000. Ahí se hospedan familiares de personas que están internadas en alguno de los hospitales de Corrientes. Así comenzamos. Solamente para los acompañantes. Y también al poco tiempo llegó la experiencia de darnos cuenta que los enfermos ambulatorios eran muchísimos y eran mucho más necesitados que el acompañante. El acompañante puede caminar, el acompañante... Sí, sí. Te veo a vos y viene la pregunta. Es decir, te operaron, te dicen vuelva a su casa, pero a los 2 días estuviste de vuelta en el cardiológico para una revisión y a los pocos días para que te curaran. ¿Cómo hace una persona que viene de Santo Tomé, de Emburucuyá, de General Paz, de Ituzaingó, de Esquina? Uh-huh. Necesitan un lugar, evidentemente. Por bueno, supuesto. La casa se volcó hacia eso y hoy tenemos un 50% de enfermos ambulatorios. En la casa. En la casa. ¿Qué capacidad tiene hoy la casa de mi hermano? La casa de mi hermano tiene
57 camas. 57. 65 casas de padres y 23 hogares de esperanza. Bueno, él se adelantó porque a raíz de él y su equipo de gente que trabaja hacerse cargo de la casa de mi hermano, desde el pediátrico le pidieron que se haga cargo de la casa de padres. ¿Cuántas camas me dijiste ahí? 65, me parece. En casa de padres. Sí. Y a raíz de eso surgió una problemática actual, que es la violencia de género, la exclusión de la familia. A veces un juez determina que esta mujer con este hijo no pueden estar al lado de este marido, y da la orden de que se aleje, pero ella no tiene dónde ir. Y ahí surge el Hogar Esperanza. Casa de Padre está al lado del Hospital Pediátrico Juan Pablo II, y el Hogar Esperanza está por la calle San Lorenzo 1030. Es muchísimo trabajo. Tengo un equipo de gente muy linda. Imposible hacer lo que hago sin un equipo así. Imposible. Se atiende las 24 horas, los 365 días del año. Las casas están abiertas constantemente. Cuando solamente atendíamos a los acompañantes de los enfermos, entonces, bueno, el que trabajaba turno de noche dormía. Después que llegaban todos al hogar, la gente cenaba, se iba a la cama, y al otro día a las 6 de la mañana, 5 y media, se iban para los hospitales. Pero cuando llegaron los enfermos ambulatorios, no hay horario. Aquí se hace quimio a las 2 de la mañana, como a las 24, como a las 4 de la mañana. Rayos igual, no se da abasto, durante el día no hay turno, y entonces acomodan en esos horarios. Tiene que haber alguien allí atendiendo y a veces acompañando a la gente que no conoce la ciudad, que tienen miedo, que tienen desconfianza, acercándolos a los distintos lugares donde les brindan esos servicios. Cuando vos me decís cenan, por ejemplo, ¿cada uno lleva su comida? ¿De dónde? Una persona que viene de Santo Tomé. A veces viene y viene con sus análisis, su radiografía, derivado de un hospital o de un médico de Santo Tomé, de Montecasero. Cuando llega allá, una de las primeras cosas que yo observo es que el médico le dice: mira, estos análisis son viejos, esta radiografía a mí no me sirve, tenés que quedarte y vamos a hacer. Ya ahí empieza el primer grito, porque la persona se resiste a quedarse y dice: ¿cómo me voy a quedar? No tengo recursos para quedarme. No, yo te voy a dar una autorización para que te quedes en la casa de mi hermano. El médico está facultado para decir: Miguel Ángel, estamos mandando esta familia. Y vienen con lo justo. Vienen a veces, no tienen para quedarse un día, quieren volver inmediatamente. Esto es anecdótico y es como para reírse. Una señora viene de Curuzú, Cuatiá, acompañando a su mamá, y el médico, cuando mira los análisis que le trae, le dice: mira, mi hija, yo no te puedo decir nada absolutamente con respecto a la salud de tu mamá hasta que ella no se quede por lo menos 3 días acá. Y una vez que yo tenga los análisis del momento, veremos. Y la chica le dice: no, doctor, no tenemos para quedarnos, así que diga lo que mamá tiene y nos vamos. Le dice: no te puedo decir absolutamente nada. Yo voy a conseguir una cama para tu mamá y vos te vas a ir y te vas a alojar en la casa de mi hermano. Así que el médico, hablando, y la mujer así como resistiéndose, el médico dice: Miguel Ángel, aquí te mando a María, que es de Montecasero, queremos que... Ella le dice: mira, te vas con esto a la casa de mi hermano, acá te pongo la dirección y te van a alojar, no te van a cobrar nada. Y la muchacha la mira y le dice: ¿su hermano es soltero o casado? Estaba temerosa de dónde iba a ir. Por el nombre. A mí el nombre me llamó siempre la atención, porque yo pasaba por la calle Tucumán y veía el cartel que decía la casa de mi hermano, y yo decía: ¿qué será esta casa que estaba acá? Siempre fue un misterio hasta que te conocí, y ahí comprendí el trabajo que vienen realizando vos a la cabeza, liderando,
y todo tu equipo. ¿Cómo sostenés todo esto? Porque me dijiste que cuando comenzaste esto no tenías, tu familia no tenía la posibilidad económica y hoy eso creció exponencialmente y tenés que no solo darle la cama, la sábana, la toalla, la comida, el desayuno, las personas que le asisten. ¿Cómo haces para sostener económicamente? Porque a veces nosotros siempre pensamos en dinero, pero porque la realidad nos lleva a eso, digamos. Vos sabés que la pregunta del millón siempre es cuando me encuentro con alguien y compartimos un poco esto, de decir, bueno, ¿le dan de comer a la gente? Y es imposible atenderlos, tenerlos y no darles de comer. Por supuesto. La gente, los enfermos ambulatorios están, desayunan, almuerzan y cenan con nosotros. Y siempre la pregunta es, ¿el Estado le da para la comida? Y a mí me da risa porque el foco está en la comida. Y en verdad la comida, no podemos vivir sin comer. Pero una persona puede pasar 2 días, 3 días sin comer. El techo es muy valioso. El techo es muy valioso. Por algo la Biblia dice, teniendo sustento y con qué cubrirnos, tenemos que estar contentos. Y estas casas son como hoteles, donde hay más gastos en lavarropa, en sábanas, en todo un mantenimiento que requiere siempre, en energía, en agua y también en algunos sueldos. ¿Y alquiler? Alquiler. Ninguna casa es propia. Y algunos por allí me retan y me dicen, pero ¿cómo entonces? Es como una irresponsabilidad. Yo si hubiera esperado tener una casa, quizás no hubiera empezado hasta ahora. El gobierno nunca se dio cuenta. Yo tengo que decir con tristeza, el gobierno nunca valora lo que hacemos. Jamás un gobernador en nuestras casas, jamás un vice, jamás un ministro, y somos conocidos, y muy conocidos por ellos. ¿Cómo llega la gente? Tenemos un altísimo porcentaje de personas que llegan a los hogares por llamados telefónicos de Secretaría de Gobierno, de Desarrollo Social, de Minoría y Familia. O sea, que saben que existís. Ay, ay, ay. Todos los días. Todos los días. Yo trabajo, tengo una pequeña empresa de jardinería, de servicio. Le brindo servicios al Estado. Tengo una cartera de clientes. Y con nuestro trabajo se solventa el 80% de los gastos que estas casas requieren. Es una cosa que muchas veces en mi amistad con Dios le digo, Señor, te has equivocado de persona. Para este servicio tendrías que haber elegido un médico, un ingeniero, un empresario y no un jardinero, porque me hace transpirar para cumplir todos los meses con esos compromisos. Te digo que con mucha satisfacción yo aporto 5 o 6 veces más para los hogares que lo que aporto para mi casa y para mi familia. Me parece que hay un teléfono que está sonando para alguien ahí. Si alguien toma la posta, sería bueno que desde el poder lo ayuden al pastor Miguel Ángel Pujol. Que vamos al corte y cuando volvemos entramos en la parte final del programa. Gracias. Thank you.
Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. Tiempo de crisis, pero encontramos el camino. Culminamos la obra de agua más importante del Chaco, porque el bienestar de los chaqueños no es una opción, es nuestro deber. Juntos podemos hacer más. Chaco, gobierno del pueblo. Continuamos, último bloque, conociendo esta vida, esta historia de vida del pastor Miguel Ángel Pujol. Bueno, después a la casa de mi hermano se sumó Casa de Padre, que está ahí en el pediátrico, también asistiendo a los padres de los chicos que están internados. Y finalmente aparece el Hogar Esperanza. ¿Qué es el Hogar Esperanza? Yo digo, cuando apareció y le pusimos ese nombre, lleva abajo así un eslogan, una expresión de amor. La casa de mi hermano y casa de padre tiene que ver con los enfermos del cuerpo y el Hogar Esperanza con los enfermos del alma. En este momento está poblada la casa con personas que están por los juzgados, chicas que fueron abusadas, chicos que al separarse sus padres y los padres al volver a armar sus parejas, quedan los hijos a veces en el medio con grandes conflictos. Terminan a veces en magones, terminan algunos en la calle. Y bueno, ese tremendo desafío tenemos de decirle a alguien rebelde, malo, que no sabe por qué le tuvo que acontecer algo así, tener y a veces lidiar con ellos, pero hoy tengo un plantel muy restaurado, estudiando, trabajando, mujeres que salieron muy golpeadas de su casa, a veces con hematomas, a veces con un brazo quebrado, enyesadas. La sociedad está muy violenta, hay mucha intolerancia dentro de la sociedad. El hecho de tenerlos allí y ser nosotros un grupo de gente de fe, pacíficos, con un corazón
que quizás no es el mejor, porque nos gustaría ser perfecto, pero somos imperfectos, tenemos errores, a veces pecado. Cuando leemos la Biblia, y de eso te hablo tantas veces, Rafael, no precisamente por ser líderes en la iglesia, ya estamos con nada asegurado. Si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Hay tantas cosas en la Biblia que nos traen mucha paz. Esa paz interior que no nos llega cuando alguien dice, che, te bendigo, te palmean las manos o hacemos una expresión con nuestras manos. La paz de Dios produce cosas extraordinarias en el interior de la persona. Y transmitimos paz. Si vos mirás las Sagradas Escrituras, una de las razones por lo que multitudes rodeaban a Jesús, Jesús era una persona que transmitía mucha paz. Hace poco estuve hablando acerca de los aforismos y me llamó mucho la atención. Lástima que en el seminario no llegamos hasta allí, pero los aforismos son expresiones que usaba Jesús, como por ejemplo dijo Jesús, el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es un aforismo, una frase corta con un mensaje muy fácil de recordar, pero con un altísimo contenido. Jesús dijo otro aforismo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Yo fui prestando atención a estas cosas y entonces digo, eso tiene que estar en mí si yo soy un seguidor de Jesús. Y bueno, eso es lo que nos proponemos a compartir y a transmitir. ¿Y por qué Jesús hablaba usando aforismos? Porque no tenía el micrófono como nosotros. Esto no iba a salir al aire. Jesús hablaba y le rodeaba una multitud, a lo mejor de 500 personas, pero los que escuchaban lo que era él decía, eran los que estaban allí. Pero uno da vuelta al cuello y le decía, che, ¿qué dijo? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Y entonces ese le pasaba al otro. Y cuando se iba a su casa, el último, le preguntaba a la esposa o el que quedó cuidando a las criaturas y dando de comer a los animales, decía, ¿y qué dijo Jesús? Y Jesús dijo que él es la luz del mundo y los que le siguen no andarán en tinieblas, tendrán la luz de la vida. Extraordinario. Nosotros tenemos que aprender que la lectura de la Biblia la tenemos que vivir. Tenemos que aplicar esas verdades. La falta de poner en práctica las enseñanzas de las Escrituras hace que nuestra sociedad está como está, en gran tiniebla. ¿O no te parece que hoy Argentina está en medio de una atmósfera de oscuridad? Y cuando hay oscuridad uno se siente inseguro, como que acá atrás tenés a alguien que te está pisando los talones y uno quiere correr a veces. Y así estamos hoy, sin saber qué sucederá mañana. Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo y los que me siguen no andarán en tiniebla, tendrán la luz de la vida. Pequeñas cosas como estas son los que ponen la dinámica en nosotros para vivir como vivimos y hacer lo que hacemos. Y concluyo con esto y te sigo escuchando. Jesús dio su vida. No dio parte de sus dineros, no dio parte de su tiempo. Dio su vida y lo hizo por amor. Si yo soy una persona que leo la Biblia y voy a la iglesia, allí está el ejemplo.
y allí está el espejo en el que yo me tengo que mirar, en Jesús. Miguel Ángel, en el corte me contaba la historia de una mamá que llegó al hogar y te decía que los médicos le habían dicho que le tenían que amputar la pierna al hijo por un accidente de moto. Quiero que comparta esa experiencia para la gente, que vea que a veces no hace falta dinero, sino solamente el tiempo, la oreja, el hombro, de escucharle a una persona que está atravesando algún momento. Cuando inauguramos el Hogar Esperanza, el Hogar Esperanza tiene un patio como para 70 personas más o menos, y se llenó ese patio, y uno de los que asistió era el gobernador Colombi, que era el gobernador de turno en ese momento. Cuando terminó esa pequeña ceremonia de cortar una cinta, él se acercó y me dijo, pastor, ¿y usted cuenta con un grupo de profesionales para ayudarle con esta tarea? Y le dije, sí, tengo un grupo de amigos, pero más que un grupo de profesionales, tengo un grupo numeroso de personas que creen en Dios, que tienen fe y que en sus experiencias personales tienen recursos como para contener a la gente que nosotros vamos a alojar. Y específicamente te digo, Rafael, gracias a Dios por esos amigos. Soy amigo del presidente de los psicólogos de la provincia y su servicio está ahí siempre a disposición. Pero es muy valioso esa consejería que los cristianos podemos brindar a la gente que se acerca. Porque la fe produce grandes cosas. La oración consigue cosas extraordinarias. Para el que cree, todo es posible. Buscar el reino de Dios, dice el manual del fabricante. Todas las cosas vendrán por añadidura. Esto no es una ilusión. Tantas cosas pueden ser muy diferentes en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra salud. Si prestamos un poquito nuestro oído a la palabra de Dios. ¿Cómo hace la gente para ayudarte? Si hay gente que está viendo la tele y dice, quiero colaborar con el pastor, quiero colaborar con su obra, ¿cómo hace la gente para colaborar contigo? Yo siempre le digo a los que colaboran conmigo, mantengan la casa bien limpia porque no sabemos quién puede visitarnos. Lo mejor es que alguien vaya. Que conozca. Vamos a recordar, la casa de mi hermano está en Tucumán, 1330. El Hogar Esperanza, San Lorenzo, 1030. Y Casa de Padre, que está contiguo, sobre calle Moreno, contiguo al Hospital Pediátrico. Sí. ¿Tu teléfono? ¿Podemos decirlo al aire si no te molesta? El Hogar Esperanza, ahí está nuestra oficina. Ahí está. Ese. 44 sí. 22033. 44 22033. Ahí está la oficina del pastor Miguel Ángel, con todo su equipo de gente que sostienen estos tres hogares, que en total tienen ¿cuántas camas? 23. El Hogar Esperanza. Porque es la más difícil de administrar. Pero por eso, pero sumado todo, Casa de mi hermano, Casa de Padres y Hogar Esperanza. 6620 y 2045 camas, más o menos, 145 camas. 145 camas. 145 camas que son enfermos ambulatorios, familiares, que desayunan, almuerzan, cenan, personas que le asisten con la limpieza del lugar, con el cambio de la sábana, de las toallas, con acompañarle a veces, como decía Eloy, a la madrugada porque tiene un turno de quimioterapia o rayo, porque es tanta la demanda que se dan turno durante toda la noche, y entonces de esa manera hay gente que le tiene que acompañar a veces al sanatorio, al hospital. Es todo un equipo de gente que trabaja, que da por ahí lo más importante que tenemos, que es nuestro tiempo. Estaría bueno que, como dijo también el pastor,
alguien del gobierno se ponga en contacto con él y de esta manera colabore también con esta obra que está haciendo el pastor, que es la cabeza visible, pero hay un equipo de gente atrás, de gente con mucha fe, que viene realizando un trabajo espectacular por esta gente que necesita. ¿Te puedo decir dos cosas? Siempre. Al irnos. Siempre me puedo decir. Quiero agradecer a los clientes que me dan trabajo, porque de esa manera podemos realizar esta tarea. Es decir, ellos son parte de eso. La primera cosa. La segunda cosa es que a esta edad de 78 años, cuando decís te voy a decir dos cosas, generalmente te estás olvidando de la segunda, ¿no? Uno dice la primera y la segunda se está olvidando. ¿Cuál era la segunda? No sé, vos me dijiste, me vas a decir dos cosas. Sí, bueno, me olvidé de la segunda. Bueno, yo soy el que te quiere agradecer. Yo tuve la suerte de conocerte hace 5 años atrás, más o menos. Me acompañaste mucho en todo, siempre me acompañaste, desde el día que nos conocimos. Nuestra amistad hoy está crecida, digamos, pero al principio no nos conocíamos mucho y sin embargo siempre te brindaste de la misma manera. Nunca te brindaste porque me conocías más o menos, digamos. ¿Te acordás cómo nos conocimos? Porque yo en mis horas libres organizo desayunos para el alma. Sí. Y en uno de esos desayunos para el alma nos conocimos. Así es. 44-22-033. Podés comunicarte, podés solicitar también la participación y colaborar con esta tremenda obra que hace el pastor Miguel Ángel Pujol y todo su equipo, ¿eh? Porque es un equipo de gente impresionante. Miguel Ángel, quiero agradecerte. No, fue un gusto, un privilegio. Primero por tu amistad y después por todo lo que nos enseñás y todo lo que nos transmitís, en serio. Gracias. Yo aprendo acá contigo. Gracias a vos. Estaba temblando antes de venir. Nosotros volvemos en 7 días con un nuevo invitado por este mismo canal. Muchas gracias. You can't overdo it when it comes to roses, buddy, a word to the wise. Don't miss your chances to show what romance is. She's not one of the guys. Just when you thought you had her figured out, I suggest you check your facts to the fairer sex.